Bueno, qué perfumado que tiene esta empresa, el Boulevard y todo San Pedro y aquí el centro, porque es una maravilla y bueno, la verdad es que huele de un extremo a otro con todos esos aromas de fresa, de mango. Vamos a hablar con Juan, que además nos ha ofrecido oler, mira, esta maravilla. Y esto es, bueno, de verdad estoy encantada, porque esto para perfumar los armarios, mira qué práctico, ¿eh? Porque a veces metemos semillas, metemos cosas que luego, pues no nos da muy buen resultado. Pero esto parece que está muy bien, ¿no, Juan? Cuéntame, muestra, ¿desde cuándo te dedicas a perfumar el mundo? Bueno, buenos días ante todo, para todos. Nosotros nos dedicamos ya hace más de 6 años a perfumar todos los armarios, las casas, los coches, lo que sea. Año tras año vamos agregando clientes, mantenemos el precio, que son 2 euros cada paquetito. Hacemos para que duren un año, entonces cuando nosotros venimos una vez al año tenemos buenos clientes, como la gente de Buenos Perfumes. ¿Cuánta variedad de aromas tenés? Tengo más de 30, tengo casi todos los aromas que existen. ¿Cuál es el que más gusta a la gente? La Vida es Bella, el de Lancôme, el de Invictus, el de Paco Rabanne, que son los fuertes que tenemos. Luego, bueno, el limón, a los extranjeros les gustan mucho los aromas limpios, como el de Ropa Limpia, el de limón. Tenemos el de Nenuco, para bebés, sí, eso huele muy bien. Hacemos combinaciones. ¿Cuánto suele durar una bolsita? Lo que tenemos con los clientes es ese, que les dure un año una bolsita de 2 euros y una vez al año volvemos y las van renovando. Es un montón, claro, sí, sí, sí. Que pasen, que se acerquen, que les haga un regalito, que lo pueden probar en la casa. Y bueno, los esperamos hasta mañana, son 3 días nada más. Viernes, sábado y domingo. ¿Por dónde vas a hacer tu gira este año? Estamos por toda España, desde La Coruña a Cataluña, estamos por todos lados. En todos los fines de semana tratamos de tener, somos 10 compañeros más o menos que andamos por todo, por toda la zona. Yo vivo en Granada y me encargo de la zona de Andalucía, Marbella, Cádiz, ¿sí? Sevilla, Huelva, todas las navidades. Siempre, siempre nos vemos, la gente una vez al año nos ve. Seguro, pues seguro. Enhorabuena por vuestro producto, bueno, que es una maravilla. Por gracias a vosotros y suerte. Gracias. Hablamos con Inmaculada de esta librería Caracuel y que bueno, un año más se expone aquí estos libros para facilitar a todo el mundo que pase y pueda comprar el libro que más le atraiga. Bueno, la portada siempre nos llama mucho la atención, pero hay también otros títulos que también ya solamente por la intriga nos gusta leerlo. Es así, ¿verdad, Inmaculada? ¿Qué tal? Buenos días, pues sí, pues aquí tenemos una pequeña feria del libro donde se oferta un poquito de todo, ¿no? Mi puesto, como siempre os explico, es libros de oferta y libros de saldo, y los compañeros pues llevan libros de novedad. Y bueno, deciros que invitar a toda la gente de San Pedro que se pase, y que tenemos una calle Marqués del Duero bastante animada y muy agradable para pasear, así que dejo la invitación esta, y a todos los niños que ahora en vacaciones se recomienda leer un libro, y a los adultos también. Si no, ¿qué tú recomendarías para los niños? ¿Cuál lo recomendarías? Pues mira, yo tengo una colección para niños que ha sido todo un éxito este año, que es un libro de Susa Eta, que se llama El Club de los Sabuesos, que es una pandilla que viaja por Egipto. Es un libro de aventura y es un libro, bueno, aparte de aprender cosas de Egipto y todo eso, que hasta ahora ha sido todo un éxito. Cultura, porque también, claro, si nos vamos a otro país, desde un libro nos transporta al país que nos describe, es muy bonito. Había una frase muy bonita que había leído yo por ahí en algún sitio que decía, dame menos pan y más libro, ¿no? Exactamente, eso también habría que decir. Y eso, y en verano me parece una época muy propicia como para poder leer y disfrutar de la lectura, que me parece una cosa estupenda. Enhorabuena, y nada, esperemos que pasen muchas personas, porque el horario de apertura y los días que vais a estar, para recordarlo. Pues el horario de apertura es de 11 a 2, menos los domingos por la mañana, que es de 12 a 2, y de 7 a 10 y media a 11 de la noche, que eso ya nos lo marca un poco el público que haya. Bueno, pues nada, que pase mucha gente, que está esto muy bonito y un paseo precioso. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hablamos con Diego Guzmán y su compañía Acuario Teatro, que han montado este teatro para los niños y que van a tener una hora de diversión a tope aquí en San Pedro de Alcántara. Muy buenos días. Hola, buenos días y soleados días. Y soleado y caluroso. Y que sí. Cuénteme qué va a consistir esta diversión para Pues los niños. Es una actividad preciosa, es un teatro de una hora, teatro musical para niños de todas las edades, que se titula El emocionómetro del inspector Drilo.
está basado en un libro con el mismo título de Susana Isern y trata pues de cómo los niños pueden aprender con un método a regular sus propias emociones, a descubrirlas, a identificarlas y a regularlas. ¿Cómo se consigue? Bueno, no, los mayores ya deberíamos haber aprendido, pero no es tan fácil. Las emociones siempre, pues es un capítulo muy delicado. Pero para los niños que son tan sencillos, pues descubrir la envidia, descubrir el asco, descubrir el amor, pues son situaciones en las que ellos necesitan saber qué es lo que pueden sentir, cómo pueden, qué niveles de sentimiento tienen, de sensación tienen, y cómo intentar pues que no le sobrepase, ¿no?, esa emoción. Qué bonito. Y esto como jugando, ¿no?, porque he visto aquí que habéis montado, ¿no?, como juegos, ¿no?, también para... Sí, sí, es más que una obra de teatro en sí mismo, como te digo, es un método que a la vez en la adaptación teatral hemos querido conseguir eso, que sea un juego continuo, ¿no?, con participación además de los chavales, ¿no? Y bueno, pues la compañía, háblame de la compañía, que vais haciendo gira por todas las ciudades, por los pueblos. Pues imagínate que hemos cumplido 40 años en el 2018. Enhorabuena. Pues muchas gracias. 40 años, que son muchos años y que en ellos hemos visto pues tantas caras de niños sonrientes, tantas ilusiones y bueno, tantos aplausos recibidos y muchas cosas muy bonitas, eso está claro. Todo, el cómputo general... Es satisfacción plena, total. Muchísimas gracias, felicidades por ese aniversario y también por vuestra actuación de hoy, que vamos a pasar a verla enseguida. Gracias. Eso espero, gracias a vosotros y a Cultura de San Pedro Alcántara. Gracias.